Estamos aquí. Que aunque hayamos tenido broncas y rifirrafes, nos queremos en el fondo porque al final hemos estado todos los días con vosotros. Os guste más o menos vernos las caras, aunque nos llaméis feos todos los días, o aunque Nuria nos metiera el puré en la boca de comerlo, que no estaba bueno, que no, profe, que no. Pero bueno, yo creo que han sido unos muy buenos años, que los vamos a recordar todos con mucho cariño y que, nada, espero que todos podamos conseguir todo lo que nos propongamos, alcanzar nuestros sueños y que dejen de ser sueños para ser realidades. Eva. Bueno, yo quería agradecer primero a los profesores de infantil, a Miriam y a Tony, que entramos aquí con un babi y nos recogieron con una gran sonrisa. Ellas han sido las encargadas de enseñarnos a decir las cosas sin llorar, han aguantado lloros, que no colaboremos. A los profesores de primaria les queríamos agradecer los grandes momentos que hemos vivido con ellos, porque algunos de esos han sido los mejores, otros los más duros. Pero yo creo que es una época que nos marcó a todos, algo en nuestro interior hizo clic y ahí es donde empezamos a comprender de qué iba la vida. A los profesores de la ESO, simplemente les queríamos agradecer habernos aguantado, porque reconocemos que no hemos sido un grupo fácil, eso sí, los más majos, todo hay que decirlo, pero no hemos sido un grupo fácil. Y si no, pues que se lo pregunten a María y a usted, que nos va a recordar toda su vida y no por ser los más bajos. Y bueno, a los profesores de bachillerato, fácil no nos lo habéis puesto para nada. Entre esos comentarios de historia donde muchos de nosotros no hemos conseguido aprobar, esas clases de lengua donde se nos ponía verdes por no hacer en el examen lo que ya nos habían repetido 20 veces en clase, lo sentimos, profe, pero lo vamos a seguir haciendo. Esas clases de inglés donde nos pasábamos la puñetera hora contando cuál era el ejercicio que nos iba a tocar corregir y rezar porque lo tuviéramos hecho y porque a la profe no le diera por alterar nuestros cálculos. Esas clases de filosofía donde, pues bueno, la imaginación y el mito de la caverna fue lo que nos hizo aprobar. O esas clases de matemáticas donde decíamos eso de, bueno, solo hemos corregido un ejercicio, nos quedan 3 del examen, a lo mejor aprobamos. Spoiler, nunca pasaba. Pero bueno, al final estos 2 años de eso que llamamos tortura nos ha servido a todos para crecer personalmente. A los profesores, porque al final habéis estado encargados de 46 personas, todas distintas, os habéis tenido que adaptar a cada uno. A los padres, porque detrás de todos los estudios, los lloros, el estrés, las ansias, habéis estado ahí apoyándonos, diciendo que no lo vamos a conseguir y nunca dejando que nos rindiéramos. Y a nosotros nos ha servido pues, para conocernos personalmente, nuestras metas, nuestros objetivos. Incluso muchos de los que estamos aquí ya sabemos cuál es nuestro futuro soñado por aquel el que a partir de ahora vamos a luchar. Y bueno, a partir de ahora nos toca a nosotros luchar contra el mundo y aunque sabemos que vamos a estar solos contra todos, siempre vamos a poder volver a ese lugar que nos vio crecer. Y a vosotros chicos, es que se viene el final y no solo lo del discurso. Lo primero que quería era agradecer a todos porque todo esto lo hemos hecho nosotros, toda esta gran familia que hemos organizado al final. Somos eso que podemos llamar segunda familia porque al final aquí hemos estado más de la mitad de nuestra vida, por decir así. Y bueno, hasta el año pasado podíamos decir eso de te veo después del verano, pero ahora ya solo nos queda decir mucha suerte a todos y espero que seáis muy, muy felices o que por lo menos lo intentéis en todo aquello que elijáis, que decidáis, porque nos lo merecemos. Gracias.
prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto espacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. We'll be right back.
Thank you.
que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que solo